Después lo persiguieron, por cierto, un militar de derecha lo denunció, que había usado GISA y otras cosas del Ministerio de Educación, que era de todos los ministros, para apoyar a la gente que estaba en el Yaguno y todo eso. Ese día nosotros no le hicimos caso al presidente, pero eso ayudó al presidente. Después en el paro petrolero, yo estuve el 8, antes que comenzara el paro, y yo decía, presidente, pero bueno, vamos a tomar militarmente las instalaciones, y Chávez dijo, no. No, que hagan el paro. Le dijo a Ali Rodríguez, vete a fondo, que hagan el paro. Vamos a acabar con eso. Porque si yo no controlo PDVSA, yo no voy a poder gobernar este país. Y así fue. Y cuando la Guarimba dijo no, y la Plaza Altamira, que se cocinen en su propia salsa, yo decía, pero el presidente, ¿por qué hace esto? Hay que meterle los tanques. Y acabar con ellos de una vez. Y el presidente Chávez siempre acertó. Y cuando se equivocó, nosotros siempre estuvimos con él. De manera que los líderes son para acertar sus decisiones, cuando son acertadas y cuando se equivocan, compañero. Y no nos queda otra que correr la suerte que corran los grandes líderes. Así somos los revolucionarios. Otra cosa es no ser revolucionario, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista.